En el desierto no hay cactus. Víctor, ¿tú has visto algún cactus? ¿De los de Aspenis? Claro, de los que tienen forma de griega, de che. No. Uno de nuestros destinos, que estaba justito al lado, que es la herradura. Ahí lo veis, ¿no? Que tiene forma como herradura de caballo. Mismo nivel, si no está arriba, ha de estar aquí. Y sobre todo que no me esperaba que un sitio así no estuviese vallado con cosas de no pasar y que te dejen... Y es que me da cosa, pero que hay caída libre ahí hasta el agua. Pues fijaos, chicos, lo que es esto. Qué locura, ¿eh? Es que me da hasta más rollo. Sí, sí, sí. Un poco más. A ver, impresiones de lo que tenemos ahí. Ay, es que no puedo. ¿Es un mono eso o qué es? ¿Qué dices del mono? Sí, mira que lo hace una cara, mira. Un ojo, otro ojo, la boca es mayo. Tienes mucho mayo, es mayo, imaginario. En vez de rato sale. No me paras que me tiras el sombrero. A ver. Loco, da mucha impresión. Da mucha impresión. No me inclinando así, hacia atrás me da mucha impresión. ¿Qué tengo dos gorros? Tú estás temblando, ¿no? ¿Cuál es el capitán? Tú eres capitán, no, este es Peter Pan. Yo soy Peter Pan. ¿A volar? Sí. No pasa nada, yo controlo. No, vamos. Yo lo confío en este. Raptor tiene miedo a las alturas. No me pongas nervioso. Cosas que vuelan. No pasa nada, tú vas en medio, si no ves nada. Perfecto. ¿En serio? ¿En serio vas en medio? No. Tienes miedo a todo. Va a haber leches por la ventana, ¿no? Y nosotros vamos a verlo todo. Yo voy a ir colgado de la pata que tiene abajo del helicóptero. No, tú en la escalera, esas escaleras que baja. ¡Nos vamos! ¡Vamos! Ahí está el piloto, Raptor, ¿cómo vas? Ya te veo muy asustado, ¿eh? Raptor, dame la mano, Muy bien. Es raro, hay momentos que salen a torcer. Hay momentos que salen a torcer. Se ha puesto así. No da impresión, pero es súper divertido. Parecía que el mundo estuviese así, ¿sabes? Sí, nosotros vamos de China, nosotros vamos de la frente. Qué bien, se ha girado el mundo. Qué guay, nos hemos hecho mucho al suelo. ¡Hola!